el siguiente programa es transmitido en HD, donde sea disponible. This is the house that AJ Styles built. Nobody is ready for Oscar. Tranquilo. When my hand goes up, your mouth goes shut. Good bye and good night. Bang! Who wants to walk with the lions? I'm not finished with you. Entre las cuerdas. Oh, it's true. It's damn true. Saludos amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a otra edición de este su programa hecho por fanáticos y para los fanáticos. Esto es Entre las Cuerdas, hoy jueves, otro jueves más aquí con ustedes, este que les habla el DJ Mista Oz, en vivo a través de nuestro grupo en Facebook, Undertaker's Wrestling Graveyard, y en diferido a través de podcast en... Espérate, me estoy viendo doble, espérate. A través de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Bueno, hoy tenemos un programazo, como dirían por ahí. Pero no sin antes, vamos a presentar a los que están conmigo en este programa. Así que, ¡vamos a el próximo ponente desde un lugar desconocido, Drageo! ¡Saludos, Drageo! ¡Saludos, Drageo! ¡Saludos, mi gente! Una vez más estamos aquí. Bienvenidos en Entre las Cuerdas, otro jueves más. Muchas gracias por sintonizar. Tenemos mucho que hablar. La mayoría es positivo, porque ya por lo menos ya para ahora ya saben las noticias. Todavía estamos en el Road to WrestleMania, así que vamos al mambo, vamos allá. Y señores y señores, vamos a presentar al próximo. Este es otro regreso, señores y señores. El próximo político es de Phoenix, Arizona, Happy Meal. Saludos, Happy. Saludos. Welcome back. Sí, ando más perdido que la cara luchística de Daniel Bryan, que regresó esta semana. Pero es bueno que estés aquí, de verdad, que hace falta aquí en el programa. De sí, hago falta, no sé. Hacía falta. Bueno, queremos excusar al compañero Gongre, que tuvo un percance tecnológico. un percance con tecnológico. O sea, tuvo problemas con la vista, ahora se va a poner con el 7. problemas con la vista, se va a regresar con el 7. Exactamente. Pero esperemos que esté con nosotros en dos semanas, en la edición especial de 2 horas de Entre las Cuerdas, que vamos a estar en vivo de regreso el 5 de abril. Así que apúntalo por ahí, eso lo vamos a hablar más tarde. Bueno, vamos rápidamente a hablar... de la que pica el pollo. Vamos a hablar de la noticia que todo el mundo está hablando desde el martes para acá. Estamos hablando del inesperado regreso de Mr. Daniel Bryan. Señores y señores, el martes se rompió la noticia de que Daniel Bryan le dieron el clear. La WWE le dio por fin el clear y está listo para poder regresar al ring en full schedule. Así que no sé si los compañeros quieren hablar un poco de eso. No, yo en verdad, antes de ir al aire, estábamos hablando de cómo íbamos a discutir sobre el tema del regreso de Bryan. Honestamente, como todo el mundo, estamos súper felices. Que ya por fin le dieron el clear, coincidentemente al mismo tiempo WrestleMania. Ajá. Yo honestamente
No sé de qué más decir sobre Brian, pues, que ya no se ha dicho. Yo siendo fan de él desde el 2003, cuando estaba empezando, cuando el Ring of Honor estaba haciendo, entonces las indies se vieron como lo que es ahora. Brian siendo uno de los pilares del movimiento indio del principio de los 2000. Gente como Christopher Daniels, CM Punk, Low Key, Amazing Red, la lista es grande. La lista es bastante larguita. Me alegra saber de que por fin ya tiene que volver a luchar. Me alegra, en verdad. Te he estado todo el resto de esta semana como que súper feliz por esa noticia. El speech que dio legítimamente a mí me salieron las lágrimas porque fue genuino. No fue escrito ni nada. No, o sea, que fue de del corazón. Exacto, sí. Pero al mismo tiempo, tenemos que coger esto con unas pinzas. Porque okay, cogerlo poco a poco. Porque estamos hablando de que el luchado en 3 años. Sí. Que también nos preocupa de su estado. Exacto. Exacto, que ya con esta decisión, ¿cómo él va a volver a luchar? Que si se va a hacer como luchaba antes, arriesgando básicamente su vida. El mejor consejo que podría dar a Brian es, y probablemente el mismo Brian lo ha pensado, es cambiar su estilo. Exacto, sí. Cambiarlo a un estilo más seguro. Y como un estilo de cómo WWE corre sus luchas para evitar contusiones y que se lastime de nuevo. Él mismo lo ha discutido, que si llegara a luchar de nuevo, pues tendría que cambiar su estilo. Sí. Que sería perfecto mientras que haga lo necesario para que él aún se quede sano, lo suficientemente sano para luchar. Sí. Estamos bien. Además, ya con su regreso ha abierto ya los portones de varias luchas del sueño. Y la lista es larga, y tres de esos nombres de esos dream matches es él contra Nakamura. Que sería perfecto. Yo estoy tirando los chavos a la computadora y como quiera, ¿sabes? Super money. Quiero ver eso. Otro es él contra AJ Styles. Ha pasado antes, pero me encantaría ver el AJ Styles de ahora. Ajá. Con esta nueva versión de Brian. Okay. Y te lo juro que eso va a vender. Otra vez. Money. ¿Sabes? Take all my money. Dale. El otro nombre también sería Daniel Bryan contra Kurt Angle. Ok. Otra que nómbralo y ya sabes que vamos a verla. Porque tú puedes poner a Daniel Bryan con un paquete de Tide Pods y la lucha va a estar y va a hacer lucir esa bolsa de Tide Pods como $1,000,000. Yache. Ha sido bueno. Bueno, por lo menos vimos a Daniel Bryan, que estaba feliz como un niño chiquito cuando estaba cayendo encima a Kevin Owens, a Sami, aunque después le cayeron encima. No, la sonrisa fue legítima, eso sí. Se notaba como que coño extrañaba esto. Sí, eso iba a decir yo ahora. Después me imagino que después cuando regresó de las cortinas, todo el mundo sí, por fin un coño de First Bomb, que se joda, puñeta, me siento como un niño chiquito. Sí, mano, se notaba que le hacía falta competir. Sí, no, chacho, si te digo, es que eso... Pero, mano, eso me alegra, pero al mismo tiempo me preocupa por su salud y que, o sea, que no le pase nada. Hay que verlo, o sea, hay que ver que exactamente qué set de movida va a usar ahora o qué tipo de lucha va a usar él.
Exacto, sí. Yo lo veo ahí más como grappler, como sumisión. Que vuelva a traer el Caro Middle Edition. Uh-huh. Exacto. O que vuelva a ser el Romero Special. Bueno, él no va a seguir haciendo las patadas y eso, pero eso sí, que no haga el diving headbutt. Aunque me gusta el diving headbutt como lo hace, pero no, eso no. No, queremos ver un creeper otra vez, por favor. No, eso es. Tendría que eliminar el flying headbutt y probablemente reducir un poquito los strikes. Sí, tiene varias cosas que tiene que bregar ahí. Lo importante es que vamos a tener a Brian de nuevo en el ring. Y la posibilidad de esas luchas del sueño se pueden cumplir. Que puede luchar él contra Strowman, o él contra Brock Lesnar, o él contra Pete Dunne. O contra Ronnie Strong, o contra Gargano. Con cualquiera. Que hasta el mismo, Con cualquiera puede ser. Con cualquiera. Bueno, hasta el mismo dijo que los chops de Roderick Strong son más fuertes que los de él. Y eso es mucho decir. Por eso digo, una lucha contra Ronnie Strong ya me haré bastante la atención. Y si vamos a ponerlo así, si en vez de que dejen a Ronnie Strong el 205, que lo suban para SmackDown y tengo una lucha con Daniel Bryan, pues llamaría mucho la atención. No, sería perfecto. Pero mira, quiero leer algo que acabo de encontrar relacionado a lo de Bryan. Dice aquí, esto sale de WrestlingNewsSource.com, dice el artículo, WWE has requested Daniel Bryan Adere to one thing upon the in-ring return. Dice, the only difference between him and every other wrestler on the roster is that part of his agreement when getting WWE to send him to leading neurologist to Maroons choosing to get evaluated is that he agreed after every match until WWE was comfortable that he was okay, he would go to WWE doctors backstage again and get impact testing and neuropsychological evaluation done. Esto según sí, en caso de que no tenga alguna condición esa es la condición que le dieron a él para que regresara. O sea, yo te voy a dejar regresar, pero siempre y cuando que después de cada lucha que tú hagas te hagas un chequeo. Eso me parece justo, pero al mismo tiempo es como que yo creo que la razón de por qué Bryan regresó es porque WrestleMania está en problemas. Sí, yo creo que también como eso. Como que WrestleMania es en 3 semanas, está en problemas. La gente no está parece que no quiere comprar el show, no estamos promoviendo lo suficiente. Exacto. La única lucha que vale la pena hasta ahora es la de AJ Styles y Nakamura. Exacto. Y obviamente también la de las finales del torneo del crucero y lo demás es como que ¿qué podemos hacer? Vamos a darle pin el clear a Bryan, tú sabes. Porque te digo sinceramente, ni lo de Ronda Rousey y Corango contra Triple H, Stephanie está llamando la atención tanto. Es verdad que no. Es que lo de Ronda, está bien que Ronda esté allí, pero es como que desde el Rumble, es como que básicamente cagarle el momento de Asuka. Uh-huh. Porque dejó un sabor agrio en la boca de medio mundo. Sí, de verdad que Como que está bien que traigas a Ronda, pero pudiste haber esperado hasta el Raw al lunes para hacer eso. El lunes después de Raw. Pero como que no, porque el Rumble es uno de los grandes y pues sí. Queremos hacer un impacto. Es como que está bien, pero no hagas el impacto por encima de un momento histórico con el Rumble de mujeres. Exacto. Lo que pasa también, lo hicieron porque por lo menos estoy leyendo aquí ahora mismo es que van así para recién venido del año que viene, van a comenzar a hacer los calentamientos para la lucha entre Asuka y Ronda Rousey para esta semana 35. Lo quieren comenzar desde ahora, poco a poco, para que vaya calentando desde ya. Sí. Okay. Está bien que lo hagan, yo no tengo ningún problema que lo hagan. Lo encuentro lógico. O sea, pero vamos a ver cómo lo desarrollan. El problema es lo de, como dije, como que too soon.
Vamos a decirlo así, too soon. Y tenía el momento de Asuka que ya había ganado el primer Rumble de mujeres. Y después viene, pues, como que, oh, esto está bien, pero mira, tenemos a Ronda Rousey. ¡Yay! ¡Paga! ¡Magia! Así me termina. ¡Magia! Ay, ver, como que uno se queda como que, coño, como que tenía algo bien y. Sí. La verdad que tú eres el maestro. Has perfeccionado el arte para pararte en tu propio pie. Pero, ¿qué te puedes esperar de este WWE? ¿Qué te expect? El chiste que hace doble tap para dispararse en el pie. Por eso. Segura. ¿Qué? Pretty much. Casina. So, what do you expect? WWE. Pero. Vamos a ver cómo encajan ahora a Brian en lo que queda de. Estamos a ley de dos semanas casi. Lo que me huele que van a hacer va a ser un de pareja, Eli Shane contra Kevin Owens y Sami Zayn. Eso es lo que me huele. Eso es lo que van a hacer. Eso es lo que me huele que van a hacer. Se van a tirar esa marometa. Es como que en parte al mismo tiempo hace lógica, pero al otro tiempo es como que no han podido saber trabajar el ángulo bien. Uh-huh. Porque es como que el booking de SmackDown últimamente ha sido como un reguero. ¿Y qué me dices con el de Raw? ¿El de Raw está peor? No, pero por lo menos el de Raw está mejorando un chispitito, pero al mismo tiempo, bueno, desde que SmackDown se está copiando de Raw, y como, Raw hizo esto, pues mira, vamos a hacer esto también. Bueno, después de la puerca que hicieron este lunes. ¿Cuál puerca? ¿Cuál fue el main event de Raw el lunes? Ah, lo del Ultimate Deletion. Ay, sí. Ah, it was funny though, but it was funny. Pero obviamente no va a ser lo que fue The Final Deletion, lo que fue en Impact. Exacto, obviamente. Pero no estuvo mal, se notó que ahí, pues, ¿sabes? Que Revy Hardy y Jeremy Borash pues trabajaron bien en eso para hacerlo exactamente. Más o menos ahí. Con la esencia del Ultimate Deletion. By the way, Señor Benjamin. Solamente puedo decir dos palabras. Señor Benjamin. Yes. Me alegra que. He's back. He's back. Señor Benjamin is back. Pero lo importante es. ¿Le habrán pagado? Yo espero que la hayan pagado porque Impact no le pagó cuando hicieron lo del Final Deletion. Exacto. Y todo lo que hicieron, pues nunca le pagaron. La misma Revy lo dijo, mira, a mi papá no le pagaron porque ese es el papá de ella. Ajá, exacto, sí. No le pagaron nada por los viñetes y todo. Sí, sí. Eso fue que... TNA lo que le dijo fue esto. O sea, TNA lo que le dijo fue esto. Thank you very much. Exacto, eso fue lo que le dijo. Gracias, Darío Cueto. Ay, gran mesio, Darío Cueto. Ay, gran mesio. Sí. Pero, anyway, vamos a ver. Cool. Ya por lo menos tenemos a Daniel Bryan de regreso full al ring. Vamos a ver cómo encaja en la historia a él en WrestleMania. Solo el tiempo dirá, como dicen por ahí. Como dije, se va a hacer eso, el tag match Eli Shane contra Owens y Sami Zayn. Uh-huh. Eso va a ser. Bueno, vamos a pasar a otros temas. En cuestión de la lucha en Japón, creo que hubo un... en estos días hubo la final de... Sí, mejor dicho. Hubo el torneo, de los varios torneos que New Japan hace al año. Exacto. Uno de ellos era el New Japan Cup. Sí. Que es para escoger como que el próximo, el que lo gane, pues puede escoger...
cualquier título para luchar. Uh-huh. Y el ganador fue Zack Sabre Jr., que si no fuera por el maldito huracán María, lo hubiéramos visto en fucking CWA. ¡Exacto! Gracias. Así que vamos a tener a Zack Sabre Jr. contra Kazuchika Okada en Sakura Genesis por el IWGP title. Entonces, este weekend es el show de ellos en Estados Unidos, Strong Style Evolve. Ajá. By the way, el Sakura Genesis, by the way, para el Sakura Genesis va a ser este domingo, no, el próximo, el primero de abril. Domingo de Pascua, para ser exacto. El domingo de Pascua, tengo la fecha aquí. Y entonces estabas diciendo de que el evento que viene de Estados Unidos, ¿cuándo? ¿Es cuándo? Este sábado. ¿Este sábado? Ok, so hay que estar pendiente. En Long Beach. Ok, Long Beach, California. Creo que Access TV lo va a transmitir. Ajá. Y también en New Japan World. Para los que tengan New Japan World, pues probablemente lo pueden ver. Exacto. Ahí. Saludos al Independiente que está ahora en el chat de... Independiente, what's up, brother? Saludos. Mira, me dice... sí, eso iba a decir que... Bray Wyatt parece que van a hacer un repack un repack al personaje. Ok. Después de esto... Le va a quitar los dreads esos de que tiene, que coño, parecía que el que estaba vendiendo creepy en condado, mano. Sí, mano. Bueno, después que no te ponga la musiquita como que Welcome to Jam Rock, estamos bien. parecía el frontman de una banda tributo a Korn, mano. Podía cualquier comparación con el chamaco de Cultura Profética es pura coincidencia. No, el de Cultura Profética nada más tiene un dread largo. Y yo lo llegué a conocer en persona y es super nice. So. Okay, saludos. Bueno, pero vamos a ver. Continuamos aquí en Entre las Cuerdas con otros temas. Lo que yo había dicho desde hace rato, el campeonato de Estados Unidos ahora va a ser un triple threat match. Lo había dicho bastante tiempo desde Fastlane para acá. Y va a pasar. Es el triple threat match. Sería el segundo triple threat match en WrestleMania. El primero lo es por el campeonato intercontinental. Vamos a ver qué va a pasar, ya que esta es una lucha entre Randy Orton, que es el campeón, el señor glorioso, estamos hablando de el gran y nada más y nada menos que Bobby, y el Modern Maharaja Jinder Mahal. No, si lo vas a decir bien, dilo bien. Como que. The Modern Day Maharaja. Ahí está. Voy a conseguir el clip entonces de eso. Exacto, gracias, macho man. Qué bacalaure. Loco, poco a poco, calma, pues. Poco a poco los consigo. Poco a poco. I do it for the people. I do it for my content. Y otra lucha que también se añade al campeonato crucero, Cedric Alexander se enfrenta ante Mustafa Ali. Se va a robar el show. Yeah. Aunque yo solo espero que no lo pongan en el kickoff. Vamos. Ay, yo espero que no, mano. No va a ser el kickoff, va a ser como está empezando el evento. O sea, no en el kickoff, sino que abriendo WrestleMania. Sería cool que esa lucha abriera el pay-per-view. Sería cool. Pero tú sabes cómo es el WWE, que a veces le encanta, joder. El torneo completo ha sido excelente. Nada más con el lineup que tuvieron. Ajá. Y vuelvo y digo, vean la lucha de Roderick Strong contra Cedric Alexander, que fue excelente. Ok. So, vamos. El torneo en sí fue buenísimo. So. So, vamos a ver qué pasa. Bueno, espérate, tengo varias recomendaciones para los que les encantan ver cosas en streaming. Yo pude ver el lunes, después de Raw, pude ver el especial de 24, Empowered,
que es sobre que es buenísimo, que es sobre el primer Royal Rumble de mujeres, muy bueno, altamente recomendado. Dale, sigue. Okay. No solo habla del primer Rumble de mujeres, pero habla en sí la trayectoria del Women's Revolution, uh-huh, o Evolution, como quieran llamarlo, uh-huh, en sí, y quedó bien hecho. Sí. Hablaron de todo, del primer Money in the Bank, el primer Cell, cuando empezaron a debutar, obviamente el primer Rumble. Cada una de las mujeres hablando de su experiencia hasta ahora. Lo de NXT, que hablaron bastante de las carreras de ellas en NXT. Sí, hablaron de NXT, hablaron de un momento que era bien, bien cute, que era cuando le dijeron a Kyrie que iba a participar en el Rumble de mujeres, sí, y ella como que llorando de felicidad, y era una cosa bien cute. Sí, eso les quedó nice. Otro de estos bien cute es que estaba Bailey, Sasha, Charlotte y Becky Lynch y Asuka en uno de las guaguas de un carro, pues, de camino para pa el eso, y entonces Asuka como que mirando como que I beat you. Yo me morí de la risa viendo a Asuka diciendo eso. Eso estaba funny. Como que yo le encargo a todas ustedes. Como que... Eso estaba funny. Me estaba viendo la risa y dije, esta Asuka está cabrona. Por eso es que me gusta esconder. Yo amo a esa mujer. Ay, ay, ay. Pero véanlo, altamente recomendado para los que tengan el network. Si no, esto va a salir en un DVD. Junto con varias de las luchas que han tenido ellas, muchas de ellas en NXT y varias de ellas en los pay-per-views, como el de Money in the Bank, el Royal Rumble, obviamente, el Hell in the Cell de mujeres. O sea, todo eso lo van a tener en un DVD que va a salir, en un set de tres DVD que va a salir, que pronto estarán anunciando pues la fecha. Así que esté pendiente. Para Voy a eso ya mismo. Déjame terminar. Entonces, para los que tengan Netflix, hay un documental que se llama Lucha México, que es sobre la lucha libre en México, obviamente. Así que chequenlo, muy interesante. Y obviamente tocan el tema de la muerte de, que por cierto, ayer fue el aniversario de la muerte del perro Aguayo Jr. Ayer fue que se cumplió el aniversario y lo tocaron en ese documental, pues lo tocaron y eso. Muy buen documental, okay. Está en Netflix, chequéenlo, se llama Lucha México, se llama el documental. Bueno, me pregunta lo del Mesías, no, ya mismo lo vamos a hablar. Quiero comentar algo que me envió el compañero Happy, que yo lo vi, yo lo leí. Y yo me quedé como que, ¿en serio, Stephanie? Dice aquí que se rumora que Stephanie quiere darle un personaje homosexual a Finn Balor para atraer al público gay. No, espérate, estabas hablando mal. Está considerando la alternativa, no es que lo voy a hacer. Está considerando la alternativa. Perdona, tienes toda la razón. Considerando, perdóname, es que no lo leí. Considerando la alternativa de darle un personaje homosexual a Finn Balor para atraer más público de la comunidad gay y proyectar a los homosexuales como personas capaces y fuertes, pero su esposo Triple H está opuesto a la idea. Stephanie, la idea está chévere, pero si vas a hacer eso, búscate a alguien como que, I don't know, who's actually gay. Esa es una. Y dos, ahora mismo yo puedo encontrar a uno que está en NXT ahora mismo, aunque todo el mundo diga que no. Bebe Dream tiene el personaje perfecto para esa ocasión. Me encanta Bebe Dream. Uh-huh. Pero by the way, mira, by the way, y yo no lo sabía hasta que yo vi lo del documental ese que dieron en estos días. Yo no sabía que esta muchacha era lesbiana, esta DeVille.
si me equivoco. No te escucho. Okay, ¿me escuchas ahora? Hello. Sí. Okay, que me enteré por ver en el documental recientemente de lo del Rumble de mujeres que Deville es lesbiana. Ah, Sonya Deville, sí. No lo sabía, esa no la sabía. Aunque se veía se le veía por la, ¿cómo se dice? Por no por la cara, sino por qué sé yo. No, eso comportamiento es bueno, o algo así. Eso, no ahí, lo sabía. Ahí está, y... No tiene que Stephanie ponerle un gimmick de homosexual, yeah, a alguien que lo es. Ahí tienes ahí a alguien, son el de exacto. Es más, mira, Goldust, cuando el tiempo de la lectura era el personaje era como gay. Goldust en el tiempo de Larry Tudera. No, querías decir antes de la Tudera. Bueno, antes o... Era andrógeno. Para eso usen que contraten a Orlando Jordan también. Hablando Jordan. Bueno, tenían a Darren Young, que era exacto. También. Exacto, pero lo sacaron. Exacto, pues se lastimó y como que, ay, ¿sabes qué? No tenemos más opciones para ti, te vamos a dar release brega con esa. Exacto. Pero mira para allá. Y ahora que están buscando eso, mira. Ay, bendito. Pero si quieren, pues como sea, WWE, si quieren ponerle un gimmick gay a alguien que no es gay, pues mira, lo pueden hacer, pero si lo van a hacer, háganlo bien y con respeto. Ah, eso sí, eso es verdad. No lo hagan como que, pues este es gay porque sí, y le gusta manosear por ahí. Como, no, por favor, que no haga un papel de pipito, por favor. Uh-huh. Como lo tenían ECW cuando retrajeron a este ECW, que trajeron a pipito, que este mujer hacía el garete. Oh, God, yeah, I remember that. Bueno. Nos vamos para México, lucha libre mexicana. El Mesías Ricky Banderas anunció su salida de la Triple A. Lo anunció en su Facebook que después de 12 años laborando con la Triple A, hace su salida de la empresa y que va a estar próximamente citando una conferencia de prensa para conocer más detalles. Claro, no sabemos. La AAA está en problemas. No sabemos para dónde irá. Lo que sí sabemos es que va a continuar usando el personaje de Mil Muertes en Lucha Underground. Eso sí lo sabemos. So, vamos a ver qué pasará con Bandera. Si irá para el Consejo Mundial de Lucha allá en México, o si estará regresando acá a Puerto Rico, o si estará luchando en alguna independiente allá en Estados Unidos o donde sea, no sabemos. Pero bueno, él tiene muchas opciones, o puede ser eso. Sí. Puede ser que regrese para acá, pero si va a regresar acá, tiene que ser un show grande y sí, promoverlo bien. Sí. Hay que ver qué pasa. Bueno, seguimos aquí. Además del regreso de Daniel Bryan, otro que ya le dieron el clear. Lo fue el ex compañero de Enzo Amore, Big Cass. Ya le dieron el clear para regresar al ring. Big Cass. Así que vamos a ver. Se espera que posiblemente su regreso sea para después de WrestleMania. Vaya el carajo. Vamos a ver qué pasa. Big Cass ya tiene el clear de regresar pronto al ring. Lo voy a hacer como Iron Sheik, como que fuck the big cast. No mucho, bro. Para mí, sinceramente, yo encuentro a Big Cass que es un bacalao luchando. A mí no me gusta como Big Cass lucha. El hombre es alto, acuérdate. No es que sea alto. El problema es que como que no encuentro que como que venda las movidas. Ah, bueno, y ahí sí, y ahí ya. Ya potencial, pero sí, no, ahí ya. Si estaban buscando el prospecto para el próximo Big Show, ya lo encontraron con Braun Strowman. Ya con eso es suficiente. No, Braun es perfecto. No,
para sí, como que el big, como que el big monster para la compañía es Braun. Yeah. Perfecto. Exacto. Hay que ver, hay que ver. Sí. Ay, señores, muchos estaban comentando de que se iba que de un Royal Rumble de 50 hombres en un evento que se va a estar llevando a cabo en Arabia Saudita. Además de eso, pues 7 luchas titulares, sin contar, no va a haber una lucha de mujeres porque obviamente ustedes saben pues cómo es la cuestión allá en Arabia Saudita, o sea, por cuestión de religión y todo eso. La cultura de ellos, pero como quieras, ¿no te acuerdas que ellos rompieron el tabú con eso fue en Abu Dhabi. En Abu Dhabi, estamos hablando de Arabia Saudita, que es bien diferente a lo que es Abu Dhabi. Bien diferente. Pues están diciendo de que el evento sí lo van a pasar por el network. Y hay un capture de la página de WWE Network que lo tiene en agenda. El Rumble va a ser en abril 27, eso es viernes, y eso va a ser, ¿quién quiere madrugar para ver eso? O aparecerse. Yo espero que lo pongan, pero porque, en parte al mismo tiempo es como que es bien temprano en la madrugada. Es mejor dejar el Rumble ese de 50 y ya. ¿Para qué te voy a añadir 7 luchas titulares más un Rumble de 50 personas? ¿Para eso ya es el Rumble nada más? Exacto, eso es lo que yo digo también. O sea, o puedes hacer el Rumble y reducir las luchas en vez de 7, por lo menos 2. Claro. Por lo menos es algo. Por lo menos algo. Por lo menos es algo, exacto. Porque diablo, son 50. O sea, no son 30 como usualmente es en el Rumble. 50, no sería la primera, porque acuérdate de WCW tenía World War 3. Ajá. Y que es como que el Royal Rumble de ellos. Y era 60 luchadores en 3 rings. Exacto. Como que no es algo. ¿Y quién fue que ganó? ¿Y quién fue que ganó ese World War 3? ¿Para aquel entonces? Es que hubieron varios que ganaron el World War 3. Sí. Pero quien yo pueda así, que yo me pueda recordar así, creo que fue Kevin Nash en el 98. Diablo, Kevin Nash. Qué asco. Y después sabemos qué pasó después en Starrcade, que le quitó el invicto a Goldberg. Oh, oh, oh. Casi nada. Y después The Finger Poke of Doom. Oh, yeah. Y ahí fue la decaída por completo de WCW. Eso es así. Que, by the way, ya pusieron Thunder en el network. Oh, yes, ya tengo que ver entonces durante el fin de semana. O sea, que vas a poder ver al favorito tuyo, al Sub-Zero. Digo, perdón. Sí, perdón. Por fin, ¿puedo ver a Glacier por fin? ¡Yes! Al Sub-Zero Wannabe. A mí no me importa lo que digan, váyanse para el carajo. Glacier es hostia. Al Sub-Zero Wannabe. Lo está demostrando ahora en las indies. Glacier lo está demostrando. ¡Todavía puede! Papi, 50 y pico de años. Tiene más condiciones que Taker y Sting a la misma vez. Hashtag Glacier para Hall of Fame. Exacto. El Sub-Zero Wannabe. One more match. One more match, Glacier. El Sub-Zero Wannabe, Glacier. Y lo traen para NXT para que luche contra Ricochet. ¡Oh! Yo lo vería feliz. A mí no importa lo que digan. Aunque pierda, que se joda. ¡Glacier, puñeta! El Sub-Zero Wannabe, Dios mío. Y a ver a Shockmaster. A Shockmaster. ¡Shockmaster! Ya puedo estar escuchando a medio mundo y va, chao. Se cae fan de Glacier. ¡Sí! Soy fan de Glacier y ¿qué? Estamos en el 2018 y todavía estamos hablando de Glacier. Y David, dame mejor lucha que si estos luchadores que hay por ahí. Con esa. No solo el Glacier, también tenemos el Dandy. ¿Quién son ustedes para negar al Dandy?
¡Diablo! ¡Te fuiste en brote! ¡Te fuiste en brote! ¡Ay, Dios mío! ¡Se fue! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, ay, ay! Bueno. ¡Oh, espérate! Tengo una noticia aquí, espérate. Dice aquí, Triple H talks contingencies if AJ Styles is pulled from the WrestleMania 34 due to injury. Dice Triple H was okay, voy a leer la noticia. Dice Triple H was today taking part in the latest round of international media appearances promotion for WrestleMania. During an interview with Catch News, he was asked about AJ Styles' recent injury and if the company has a contingency plan. Should he have to pull out of his title against Shinsuke Nakamura. Y él dijo, you always have to have a plan B just in case you have a plan C. Triple H said, AJ is an incredible performer. Replacing AJ Styles will be a very difficult. He's entre comillas, not necessarily a replaceable talent, but we do our best. AJ Styles recently reassured his fans that he will be at WrestleMania. If my leg got cut off, I'll find a way to make it to WrestleMania. Styles said, if I will be wrestling Shinsuke Nakamura at WrestleMania, don't worry about it, I'll be fine. Eso estaría bueno, pero también podemos tener un plan C. Sí. Él dijo, tenemos un plan y tenemos un y cuidado si tenemos un C. O sea que un plan G. Glacier contra Nakamura en WrestleMania. That's what happened. Glacier. Oh my god. Oh my god. Yo obviamente quiero ver AJ y Nakamura también, pero uno nunca sabe. Exacto. Mira, y WWE confirma que están en conversaciones con Hulk Hogan. Oh shit. That would be good. Si llegan a un acuerdo, we could see Hulk Hogan back in WWE soon. Bueno, so, cruce los dedos. Billy Jim creo que no había dicho que él quería que Hogan lo pusiera en el Hall of Fame. Sí, claro, lo habíamos dicho, exacto. Pero todo depende de, you know, de si se perdonan por lo de la cuestión del caso que tuvo por haber usado la palabra N en una estación de radio. Sí, pero lo de la palabra N fue creo que hace un par de años, obviamente. Pero como quiera, terminó chavándolo al final. Pero vamos a ver si se da esto. No estaría mal ver a ver si se da esto y nos sorprenden el 6 de abril. Nos sorprenden. Exacto. Vamos a ver. Uno no sabe. Bueno, y en una nota seria, parece que le van a hacer una operación parece que le van a tener que hacer la operación de corazón abierto completo a Vader, ya que la pulsación de mejor dicho, las palpitaciones, lo dije bien, del corazón han bajado a 30. Wow. So, sí, está seria la cosa. Vamos a ver si. Y esto va a ser un full blown open heart surgery. O sea que va a ser fuleteado. So, vamos a ver qué pasa. Mírame, cosí. ¿Qué te puso ahí? Me puso el interesting de tu luchador favorito. ¡Yes! ¡Nation, puñeta! ¡No me importa! It's still mark out! ¡Se joda! Oh my goodness. Bueno, y hay otro. Y seguimos con los updates. Hay otro update en cuanto al posible regreso de Rey Mysterio a WWE. dice por aquí, según el PW Insider, former three-time. Mr. Audio. El audio te cato. Deja de estar usando este audio de cajita de Kentucky, por favor. Dice aquí que el PW Insider dijo que el former three-time world champion Rey Mysterio is scheduled to travel to Birmingham, Alabama, in the coming days to have his bicep injury evaluated.
likely as a precaution before he potentially signs a new deal with WWE. Así que el hombre va primero a Alabama para chequearse de que lo de la lesión que tienen los bíceps antes de entonces pues, firmar el acuerdo con WWE. So, vamos a ver, todo depende de lo que le digan los médicos en cuanto a eso. Bueno, seguimos por aquí. Goldberg piensa posiblemente en hacer un regreso al ring. Así como lo oye. ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué? Ya. Estamos teniendo problemas con audio. Por favor, le está usando este eso de Caracas Jack, por favor. Continuaremos. Sorry, no tengo esa, la tarjeta, mijo. Disculpen, gente, que hay un poquito de problema técnico aquí. Pero es la tarjeta de sonido, así que disculpen al público que nos está escuchando. Bueno, dice aquí que Bill Goldberg posibilidad en hacer un regreso al ring. Según... Va a ser contra Glacier. ¿Ah? Va a ser contra Glacier. Y va a seguir... Claro que sí, ¿qué vas a hacer? Y de árbitro especial Chopmaster. Sería perfecto. The Shockmaster is the referee. Sid Vicious como está. Oh my god. Bueno. Le preguntaron y él dice, I do want to roll the dice again. I don't know, Goldberg said. I quote one of the most famous movies I was ever in, Santa's Sleigh. If it ain't over to this, I'll say it's over. Eso fue lo que dijo. Yo vi Santa's Sleigh. Oh boy. By the way, contra Goldberg, tenías que matar a Denani. Él me mata a Frank Brasher al principio. Dios mío. Y hablando de películas con luchadores. Ajá. Pusieron en Netflix la película de John Morrison que se llama Boone the Bounty. Oh, yes. Eso, yo estaba buscándola. Yo la vi, Dios mío. Es una gema. Es tan mala, pero es tan buena. No, pero, sí. No me digas que eso es una mazorca, no me digas. Por favor. Es tan cheesy, pero tan buena al mismo tiempo. A ver, tengo que yo la estaba buscando porque como él la mencionó. Él la coescribió. La produjo. Obviamente, stars in it. Uh-huh. Se nota que como que. Bueno, eso era un dream de él. Los liners y todo. Bueno, eso era un dream de él, dijo que eso era un... Pero pregunta, ¿te sale Melina? ¡No! ¡No jodas! ¡No jodas! ¿En serio? No, pero sale Lorenzo Lama. ¡Ah! ¡Oh! ¡El renegado! El castillo es como que... ¡Cabrón! Es como que ¿de dónde tú sacaste todo esto? Obviamente él... ¡Diablo! ¡El Renegade! ¡En serio! El de Renegade. Damn. Lorenzo Lama. El malo de aquí de Garden Cove. Fuck. Holy. El nene de el chamaco del Jerry Maguire ya ha crecido. El chiquitín. ¡Diablo! Como adulto. Ah, no, yo lo Spencer Grammer, que es la hija de Kelsey Grammer. Y para los que ven Rick and Morty, ella es la voz de Summer. Oh, ok. Ah, pues yo tengo que ver eso entonces. Mano, yo la vi como que this is bad, pero at the same time es como que it's so good. Es como que it's yo la so estaba buscando y eso yo la estaba buscando porque como yo vi la entrevista que le hicieron los de Contralona y él la mencionó y yo coño, tengo que ver esa película a ver si es buena. Ya lo sé. A ver, hay que buscarla bien. Se nota que el paso que el gozo. Se nota que eso era como un labor of love. Esa nota que lo que hizo fue para vacilar nada más la película. Fue para vacilón, puro vacilón, sí. Cuestión de vacilón. La película parece más como proyecto de finales de clase de inglés. Que tiene que hacer una película de 20 minutos. A eso me parece. Diablo.
¡Qué comparación! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Bueno. Ah, mira, tengo la cartelera final de lo de lo que te mencionaste ahorita del evento de Strong Style. Tengo aquí el final card. Lo voy a leer rapidito. Ah, pero no la tienen así como para leerla poco a poco. Dice por aquí. Ajá, dice por aquí. Sabre se va a enfrentar a Okada por el campeonato de. Por el campeonato no, de no, la. Pero bueno, Zack Sabre Jr. sí va a luchar, pero va a ser en pareja. Hasta ahora creo que el único título que va a ser defendido en ese show, ajá, va a ser el de Estados Unidos de New Japan. Oh, ok. Y dice, creo que probablemente de pareja, pero no sé si era Junior o Heavyweight. Ok, una pregunta. ¿Verdad que Kenny Omega ya no tiene el título de Estados Unidos, verdad? No, yo no. El que lo tiene este Switchblade, ¿verdad que lo tiene? Sí, Jay White. Jay White es el que tiene, sí, Jay White es el que tiene ahora el título. Eso así. Sí. Tengo la cartera de aquí. Lo que pasa es que me escribieron, no la pusieron así de una forma que yo la pueda leer así. Pusieron tanto bla, 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 bla. Creo que casi la mayoría va a ser el. Está en la página de oficial. Multimen. Sí. De ahí está la cartera. Ya por lo menos en foto está bien. Ok. En pareja, Okada y el ¿cómo que se llama el otro? ¿Dónde está el nombre de Lou? Sí, estoy aquí. Okada, okay. Y no me acuerdo el otro muchacho contra el favorito mío del Suzuki Gun Club y Zack Sabre Jr. Yoshihashi, exacto. Sería de Suzuki Gun versus Chaos. Ese es el tag team. Sí, en otro tag team tenemos a Kota Ibushi y Kenny Omega. Se enfrentan a los Young Bucks. En otra lucha semiestelar al nuevo campeón de Estados Unidos, que lo es lo mencionaron ahora mismo el nombre. Switchblade se enfrenta entre Jay White. No, otra luz. Espérate. Es el mismo. Switch, papeleo contra Janeway. Bueno, él va a luchar contra el mismo. Ah, ok, perdona. Papi, es el mismo. Eso, perdona. Me estuviesen diciendo que Ricochet va a pelear contra Prespuma. perdón, es que estoy viendo aquí más o menos. Ok, se va a enfrentar contra quién es este que va a enfrentarse él. Que no veo el nombre. Es que estoy viendo aquí las fotos, no me ponen los nombres. Debajo de las fotos. Que Dios mío. Will Ospreay se va a estar enfrentando a Justin Thunder Liger. Y en un 4x4. Ah, María, qué clase de combate. Mira para allá. Tenemos al HBK japonés contra el junto al Marty McFly. Junto a la versión japonesa del Eddie Guerrero. Y el de la máscara, no me acuerdo el nombre. Junto a el hombre del tranquilo. Acero. Contra los ingobernables de Japón. Los ingobernables de Japón. Y también está el John Morrison japonés. El hombre, el Time Bomb. Otra de las luchas. Cody Rhodes y el. Y ¿cómo que se llama este? Skrull. Contra. Morrison. Contra Tama y Tanga. Básicamente el Bullet Club versus Bullet Club. El The Gorillas of Destiny contra Cody Rhodes y Marty Scurll. Oye, me. Eso va a estar bueno. Esto da bueno. Bien. Esto va a ser bueno. Pues esto va a ser este fin de semana. Esto va a ser este fin de semana. ¿En dónde va a ser esto? ¿Dónde es que va a ser esto? Se perdió ahora. Se me perdió la página. Tío, el mundo es que va a ser el evento como tal. ¿Qué desastre? Ese es el evento de Strong Style Evolve de la New Japan Pro Wrestling. Y rápidamente nos vamos con lo que está pasando acá en la lucha libre local. Ya la WWL tiene por fin cartelera. Salió del alma.
Mira, la WWE por fin ya tiene carterera. Ellos estarán de regreso el 20 de abril, viernes 20 de abril, en el anfiteatro, Ángel Músico Hernández de Dorado. Así que para aquellos los fanáticos de la WWE, ya por fin tiene fecha de regreso. Y carajo esto, porque ahora vamos con lo que siempre. Señores, WWC anuncia que el próximo fin de semana será el evento de Camino a la Gloria. El sábado 31 de marzo, sábado de gloria, estarán presentándose en el Coliseo Juan Aubín Cruz de Manatí. Y el domingo, primero de abril, el domingo de resurrección, estarán en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez. La carterera, pues me imagino que la estarán anunciando este fin de semana en el programa de las superestrellas de la lucha libre a través de Guapa Televisión, Who Cares Anyway. Y también este fin de semana creo que es el evento de la CWA, si no me equivoco. Batalla por el oro. Batalla por el oro, exacto. Te especifico ahora exactamente. Ya, diablo, espérate, porque me fui a la página vieja, espérate. Acá, mira aquí. Esta es la nueva. Esta es la nueva. Te digo, es que esta gente. No, no, es que ellos tienen dos páginas en Facebook y una de ellas es vieja y. Bueno, esto va a ser, te digo ahora, Batalla por el Oro. Esto va a ser este sábado a las 6 de la tarde en el Oratorio Juvenil San Juan Bosco de Cantera en San Juan. Batalla por el Oro, donde el evento estelar en un Ironman Match. El sensacional Star Rogers se enfrenta al Mecha Wolfpack 450. Mejor conocido como Mr. 450. Batalla por el oro de 30 luchadores, donde el ganador obtendrá una oportunidad titular por el campeonato mundial de la CWA en el décimo aniversario de la empresa, obviamente. Lucha de venganza por el campeonato de Puerto Rico. El magnate cubano, vaya. Rodrigo García se enfrenta al Bad Boy Aquiles Falcon. Lucha ordenada por el presidente Edwin García por los campeonatos mundiales en parejas. Los fugitivos Wilfredo Rivera y Alejandro Marrero versus la familia cubana, el hijo del legado Víctor M. Rodríguez y lo máximo, Max Daniel. Reto especial por el campeonato intercontinental, el Troublemaker Steve Joel se enfrenta a Leonard White y otros encuentros por confirmar. Así que no se pueden perder. Están separando los boletos para aquellos que pueden comprar sus boletos a través de la ATH móvil. Así que pueden chequear, la información está en la página de la CWA en Facebook. Búscala así, CWA pelado, porque hay otra página que era la de ellos, pero esa está out of date. Eso antes de María estaba outdate. Antes de María estaba bien fuera de bien out of date, bien, no estaban ni al día. Bueno, amigos, hasta aquí nos trajo el barco esta semana. Nosotros vamos a coger un break, ya que ustedes saben de que la semana que viene es la semana mayor, así que nos vamos a estar cogiendo un break. Pero el jueves de arriba, o sea, el 5 de abril, estaremos en nuestra edición especial de 2 horas, porque vamos a estar dando nuestras predicciones de los eventos de NXT TakeOver New Orleans y de WrestleMania. Así que vamos a estar el jueves 5 de abril desde las 8 de la noche aquí a través de Facebook Live en nuestro grupo de Facebook. Hola. El día antes de mi cumpleaños. Eso va a ser el día antes de cumpleaños aquí del compañero. Exacto. El día antes, porque el día de mi cumpleaños es el Hall of Fame. Ya, el 6, sí, el 6. Hey, pero ese día yo no voy a estar viendo Hall of Fame. Ese día voy a estar de putas. ¿Dónde? Lo dijo. Que Clancy te bendiga. Donde yo voy a ir va a Alexis, Texas. Diablo. Ahí yo no digo nada. O sea, ya lo saben, apúntenle sus calendarios.
Regresamos el 5 de abril de 8 a 10 de la noche con las predicciones de WrestleMania y NXT TakeOver New Orleans. Aquí a través de Facebook Live, en nuestro grupo de Undertaker's Wrestling Graveyard. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en dos semanas. Y nos vamos con esto que dicen los muchachos Ambrose y Omega. We will see you on Thursday, yes? Goodbye. And good night. Nos vemos el 5 de abril. Woo-hoo!